bienvenidos a... perdón que se mueva un poco la cámara. Acabo de llegar. Esto es el Burgerpalooza versión 2023. Acá en la zona de Belgrano, enfrente donde está el Futractor. Viendo qué es lo que está pasando, está lleno de gente. Como le decía, gente de seguridad, o sea, con traje, ¿entendés? O sea, ¿qué es esto? Un delirio. Hoy es la edición número 2 del festival, la fiesta de la cultura hamburguesera. Perdón los errores técnicos. En esta edición de este año, Rodo diseñó una especie de competencia, es una competencia federal en donde hay hamburgueserías de todos lados, de otros lugares del país, Mendoza, Tierra del Fuego, Tucumán, bueno, que van a estar ofreciendo su versión de la hamburguesa. La gente puede votar y va a haber unos jurados que somos nosotros, que vamos a estar haciendo la votación acerca de la mejor, y la gente corriendo, diseñando cosas, y además va a haber hamburguesas de acá, de Buenos Aires, que van a estar ofreciendo su versión para el Burgerpalooza, donde también la gente puede degustar. Pero esto es una fiesta y lo que importa es juntarnos todos y estar acá festejando lo que es la cultura hamburguesera 2023 en Buenos Aires, que ya es pisa fuerte, y me alegra muchísimo. Voy a ver con quién me encuentro, acabo de entrar y le voy a estar mostrando un poco de qué se trata. Primera hamburguesa a nivel de acá que está ofreciendo su versión es Burger Cup. Es a mi lugar que muchos me reclaman que no voy. No va, me dicen, me odia. Burger Cup, no, tienes razón. Además, lo tengo anotado como che, tengo que ir. Pero me estaban comentando algo que me gustó, que es... Sí. Ahora vamos a probar la hamburguesa que tiene por acá. Acá pasa Rodo, ¿qué tal, Rodolfo? Sigue haciendo contenido. ¿Se piensa que es el dueño de todo? Me gusta el contenido. Sí, estoy haciendo contenido. No, estoy trabajando. ¿Cómo vago? Son así. El único que labura acá la soy yo. La pegan y se van a dormir. Ah, no, bueno, pero es así. Mi trabajo es este. No, decía, la hamburguesa de Burger Cup, porque es la que están... ahora la vamos a probar. Sí. Pero me estás diciendo alguna otra cosa. Sí, lo que... Que tu lucha... Me gustó eso de que tu lucha es con otra cosa, no con las hamburguesas. Yo le tengo bronca a los otros rubros. Sí. Yo veo un Big Punch lleno, por sí. ejemplo, que me encanta Big Pons. Y te pone contento. Yo quiero que me pongan uno enfrente. Perfecto. Primero que nada, le como, ¿viste como el pescadito que le come el tiburón la grasita? Sí. Le como la resaca. Y segundo, hay tanta... Esto como él, sí. Claro, sí. Agarrá como carroña de Exactamente. La... Bien. Pero lo que yo digo es, sí. Hablando fuera de chiste... Resumime, porque esto es YouTube, ¿viste? Que la gente YouTube. Se va. Esto es muy corto. Tengo que hacer, Nuestra competencia como hamburguesero, sí. nosotros somos sindicato. Sí. Son las pizzerías Falopa. Bien. Y las parrillas que venden carne dura. Atención. Está lleno de parrilla, llena hasta las pelotas que venden carne dura, y yo le voy a robar al cliente a Big Pons, se lo robo la parrilla. Atención, maestro. ¿Eh? Nosotros tenemos que sindicalizarnos. Y bueno, para eso estamos acá. Estamos acá. Estamos Perfecto, boludo. Perdón. Estoy haciendo una especie de blog. Y acá me encuentro con... Estoy retratando las personalidades que van apareciendo. Apareció Franco California. ¿Cómo andan? Mira lo que es esto. Nada o sea, se vos me estás jodiendo. Se no, pero además, ¿a dónde llegó la cultura hamburguesera? ¿Qué es lo que armamos? Porque yo, perdón, pero me siento parte. Vos también. Pero claro, todos. De repente, Cali, ayer veía que estabas preparando los panes para hoy. Una cosa, de una cantidad de panes. Y de repente vengo acá y veo gente de seguridad. Bueno, Gente de seguridad con traje. ¿Qué pasó? Estábamos comiendo una hamburguesita y ¿En qué momento se puso tan serio, ¿no? Mucha gente. En la calle acá, una cuadra, gente de seguridad con traje diciendo, no, por favor, esto, para el Burgerpalooza. Esperamos porque acá el Burgerpalooza pase por acá, señor Santa. ¿Pero qué me estás jodiendo? Alfombra roja, ¿no? No entendí cuándo pasó esto. Bueno, poco acá, lo lindo es juntarse, como decíamos en el chat ayer. Total. Juntarnos a festejar a dónde llegó. Acá, no sé, ¿qué pasa ahora? Ahora hay ahora cosas. Una clase de cheddar. De ¿Por qué con queso? ¿Por qué todo? ¿Con queso más rico? Ah, lo vi en el line-up. Bueno, contame un poco, perdón, nos fuimos por la rama, pero contame un poco lo que fue la preparación para el... A ver, hay una competencia federal de las cuales varias hamburgueserías tienen nuestro pan, así que estuvimos produciendo a lo loco. Está Big Pons, de Putraxon, a Redondo. Y nada, muy lindo. Vamos a dar una clase de pan también, más a la tarde. Eso más a la tarde. Perfecto. Estamos los dos, somos jurados. Somos jurados de la competencia federal. Todavía no pasé por la competencia federal. No sabes lo que es. Voy a ir a ver qué hay. No fui. No sabes lo que es. Perfecto. Espectacular. Y bueno, disfruta, ¿no? Qué lindo, hermoso. Me alegro. Muy contento. Franco California. Qué linda se ve, lechuguita, o sea, decime qué tiene, a ver, contame. Tenemos lechuga, mayonesa de bacon, cebolla estilo brunoise, sí. Doble patty de 100, sí. Cheddar y bacon rebozado frito con cheddar adentro. ¡Apa! O sea, es un bacon. Esa es la novedad. De hecho, esto nació, esa fritura, nació en el patio de casa, cuando me compré la primera freidora, que yo tiraba ¿En cosas. Serio? Sí, sí.
Mirá. Yo tiraba cosas a la freidora, todo lo que encontraba iba a la freidora, una banana a la freidora, encontraba... Cualquier cosa frita, un zapato frito va claro. Mejor. Sí, siempre. O sea que habla un poco de los inicios de Burger Cup. De hecho, cuando nos propusieron qué hacer, era como que esta es la expresión de dónde viene Burger Cup, el dónde nació. Me encanta la historia. Así que... Bueno, ahí voy. Dale para adelante. Lo veo el rebozado acá, a ver si se vio. Ahí está el bacon rebozado. Tiene feta de bacon, sí. Cheddar, feta de bacon, todo eso rebozado y frito. No puede fallar. No puede fallar. Posible. No puede fallar. Pásalo seguro. Voy. Ahí tenés. Yo voy a ser honesto, voy a aprovechar tu espacio para ser honesto. ¿Cómo no? Obvio. No me gustan todas las burgers de Burger Cup. Hay algunas que no me gustan, pero le gusta a la gente. Esta me gusta. Para mí todas hamburguesas... Esta es la que te gustan. Esa me gusta, sí. Es como una mezcla de... Tiene algo de... La lechuga de tomate de la hamburguesa americana típica. Sí. Tomate no, perdón, la lechuga. Medio... Hay una pastosidad ahí. Como del, supongo que es del queso con la salsa y el bacon muy raro y te da como el crunch ese, sí. Que lo tenés acostumbrado a encontrar lo que se hace en la cebolla crispy. Sí, exactamente. Cosas. Lo que tiene también como para este evento que nos representa también en identidad en cuanto a que es una hamburguesa medio cabeza. De Burger Cup, yo lo siento que es como una marca medio cabeza bien. Me refiero a... La evolución del cabeza. Grasosa, medio patotera, no... Yo no soy fino en el sentido de... No, eso está claro. Cocinero... Si te ven en las redes, fino no es. Fino no soy, viste. Soy ese canapé de morcilla que comes con los pibes. Y esto es una representación un poco de eso, básicamente. Estoy fuera de plano, pero no importa. Lo que importa es esto, la hamburguesa Burger Cup, la primera del Burger Palooza 2023. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Es un crecimiento amplio está teniendo Burger Cup. Sí. Así que me... Se vienen dos boliches más. A la mierda. ¿Más de los que tenés? Sí. ¿Te gustó? Gracias, me encantó. Gracias por esto. No, gracias a vos. No te voy a hacer laburo. No te pongas acá Madre Hamburga. Estamos acá con Madre Hamburga. No sé si ya salí. Ya me disperso porque tengo el celular y la cámara. No sé qué filmé, qué no. Creo que ya salí. ¿Saliste en el blog? No. No salí. De hecho, mi debut en tu canal, boludo. No, pero digo, creo que ya nos vimos y ya filmé, ¿o no? No. Bueno, Madre Hamburga acá, que tiene su... Alguien que lo sigue como si fuera una estrella, es una estrella. Sí. Ah, bueno, mal. No, está bien, me parece perfecto. Y acá otras celebridades. Se me fue Austin. Bueno, Austin. No, vos no, pero Austin. Y acá está Franco California. Estamos hablando que en Roma, Madre Hamburga ya probó un par. Yo no puedo probar la competencia federal porque soy jurado. Está prohibido. No puedo probar todavía, tengo que probar más tarde. Pero bueno, vos sí probaste. Yo probé dos, sí. De las del interior, sí. Y una me sorprendió muy gratamente. Una de las dos, dijiste, ¡epa! Sí, algo con algo que no me esperaba y de golpe comí y dije, bueno. Que va a ser un jurado muy incisivo, te lo digo en serio, o sea, nosotros estamos jugando. ¿Estás preparado para saltarle, sí, a la yugular en el buen sentido? Yo lo que busco es que el producto, o sea, la hamburguesa, me diga algo que yo antes no sabía. Vamos a hacer un evento ahí para... Esa es la hamburguesa, o sea, que me dé un lugar en donde yo diga, es muy profundo. Y bueno, pero es así. Es a donde tiene que ir una hamburguesería, bueno, a decirme algo nuevo que yo no conocí. Busco eso. ¿Y qué expectativas tienes? No, altas expectativas. Ojalá, no sé, no quiero tener muchas expectativas. Pero vos decís que una te gustó. Una me gustó. ¿Te sorprendió mucho o te gustó? Ambas. Román Madre Hamburgo. Síganlo para más consejos. Hasta luego. Recién estuve con Roda haciendo unas salsitas en el escenario. Y tenemos acá a la gente de McCain, Sugar Chris. Y te voy a mostrar un poco más. Merchandising. Merchandising oficial, tenemos cositas, gorras. Y ahora vamos a ir a la sección que me interesa muchísimo, que es la competencia federal. Las hamburguesas que vinieron del interior, de Tucumán, de Tierra del Fuego. Están todos en este pasaje. Usualmente no es parte de Food Truck Store. Es acá. Uy, para que voy a saludar a alguien que no salude. Que realmente sabe. Rodo Cámara es un empleado. Bien, tenemos acá de McCain y Caut. No, puedes salir en cámara, no hay problema. Y voy acá hacia el sector de las parrillas. No Paint Tattoo, mis amigos de No Paint Tattoo. Trabajando. ¿Qué se tatuaron, chicos? Estamos tatuando. ¿Se están tatuando right now? Yes. Bien. No Paint Tattoo, perfecto, gracias. Y me iba aproximando entonces a lo que es la competencia federal. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Ustedes son de la hamburguesería? Sí. Me interesa esto, entonces. No pasé todavía por acá. Yo no puedo probar nada. ¿Ustedes son de...? La
La Baguesa. ¿La Baguesa? Ah, no, no estamos acá. No, pero ¿están acá o no? Ah, no. Ah, no, pero yo quería saber si estaban compitiendo. Si estaba haciendo el chivo de otra hamburguesa, porque la puta madre, entré como un boludo. No, bueno, bueno, bien. Bueno, están, probaron acá, sí, muy buenas todas. Rate de Burganga. ¿Burganga? Burganga. Burgang, perfecto, bueno. Bien, me voy a por allá. Esto es en vivo, televisión en vivo. Hamburgueserías que vienen del interior a competir en la competencia federal. Voy a ir de atrás para adelante a ver cuál es la primera. Acá está Burbank, estoy viendo que son de Mendoza. Y Big Mike, ok. Vamos a empezar por acá. ¿Cómo andas vos? ¿Muy bien? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Yes. Ustedes son Big Mike. Somos Big Mike. Correcto. ¿Quiénes son los responsables? A todos los que están acá. Buenas. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Vienen de? Chubut. ¿De Chubut? De Radatili. ¿De dónde? ¿De qué parte? Radatili se llama la ciudad. Radatili es la ciudad. ¿Cuántos habitantes? 15.000, 20.000 habitantes. ¿Y tienen el local hace mucho tiempo? Hace 3 años ya que tenemos el local, arrancamos la pandemia. Bueno, de a poquito siempre creciendo. Bien, no puedo ni siquiera casi ni ver. No voy a probar nada. Pero si quieren me pueden comentar algo de lo que tiene la hamburguesa que están ofreciendo hoy. Bueno, nosotros lo que buscamos en nuestra hamburguesería es básico, o sea, cosas simples, básicas, pero con mucho sabor. Nuestras Bien. Opciones son de 100% carne de vacío y el pan brioche que lo hacemos fresco. 100% vacío el LED. 100% vacío el LED. ¿Probaron mucho y llegaron a ese o...? Fue que cuando lo probamos nos voló la cabeza, dijimos, acá no salimos. ¿Y me dijiste qué más? Y el pan brioche que lo hacemos nosotros todos los días. O sea, fueron a los simples, simples, simples. Cheddar y una salsa naila. Y una salsa tautanaila y cheddar, y nada más. Nada más, bien. De Burbank. De Mendoza. Burbank de Mendoza. Mendoza. Perdón, no, quédate, no hay problema. ¿Qué tal? Interesaba que me cuenten un poquito la hamburguesa que pensaron para hoy. Ok, es una hamburguesa que tiene doble medallón enmayado de 60. Sí. Tiene una papa hash brown. Mira. Y tiene una salsita de pimentón ahumado. Y cebolla gritada y panceta. ¿Y esta la diseñaron exclusivamente para el evento o la...? No, estaba hecha pensada para acá nada más. Ok. Más estamos vos, con la gente, justamente acá estoy charlando con, tu nombre es... Lucas. Lucas de Bacanal. ¿De dónde son? De Chaco. Linda provincia. He ido un par de veces. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, ya te vamos a hacer ir. Estamos charlándolo, cuando quieran. Dale. Pero tenés razón, vos me hablaste. Yo te escribí un par de veces y charlamos y eso. Bueno, contame un poco de eso. ¿Para qué nos está dando justo el...? Dale. Vamos para acá. Nada, nosotros estamos haciendo una hamburguesa que tiene mucho que ver con vos. La verdad que nosotros conocimos a Blicker Burger por vos. Ah, mirá, me encanta. De una. Nada, la verdad que ni idea, no la tenía en el mapa y un par de veces hablaste de la hamburguesa. Sí, es una hamburguesa. Yo la vi, claro. Va por ahí. Perfecto, tiene la cebolla en el medio. Exacto. Bien. Nada más que nosotros en este caso hicimos simple, un solo medallón. Sí. Ponen pepino, le ponen panceta. Sí. Y nosotros agregamos una salsa chipotle, tipo que es una mayonesa ahí con un poco de chipotle para dar un toque de ahumado y de picor. Bien. Pero bueno, nada, es tipo el té, esa molleza es como muy distintiva de lo que es una Blicker Burger. Me encanta. Y aparte el formato a mí me gusta mucho cómo se ve esa hamburguesa. Bacanal de Chaco, también participante de la competencia. Copa Federal, de muy contento de que estén aquí. Me encanta que me hayas contado esta historia de hamburguesa. De una, loco, muchas gracias. ¿La tenés ahí? No. No, la hicimos solamente para el evento. Para acá. Le pusimos la Rocky, como ahí, como una luchadora que se viene desde Chaco para hasta acá. Bien. Y nada, la idea es que nos vaya bien y que quede en el menú, que empiece a estar. Vamos, por ahora, fuerza, entonces. Dale, yo la voy a probar y te voy a decir mi. De una, dale, por favor. Bacanal acá en Chaco. No, acá en Chaco no, son de Chaco acá en Buenos Aires. Los chicos de Angus que vienen de Entre Ríos, ¿de qué son Entre Ríos? Concepción del Uruguay. Rivera. Me gustaría ir, quiero ir a ver. Angus, bueno. Cuénteme un poco de qué se trata, o sea, la hamburguesa que están presentando hoy. Bueno, ¿la tienen en local o...? La largamos una semana antes de venir. Sí. Se hizo esperar, pero bueno, está planeada hace como 6 meses más o menos. Bien. Y está sacada de un capítulo de Hamburguesero. Ojo, una inspiración muy grande. Mirá. Del último. ¿Me quieren corromper? No, no me pueden corromper. En la noche la vas a probar. No, ahora no pruebo, pero a la noche la puedo probar. Están bien, lo están atendiendo bien ahí en el hostel en el que están todos juntos. Excelente. Un viaje egresado. Excelente, parece un viaje egresado.
egresado, sí. La última vez que no dormí fue en el viaje egresado, con 18. Bueno, esto es algo parecido. ¿Qué tiene la hamburguesa? No me dijeron lo que tiene. Bueno, la hamburguesa tiene tomate, lechuga, cebolla, picles de pepino, agridulce y mayonesa. Perfecto. Vamos a probarla. ¿Qué suena esa hamburguesa? Es una combinación. Puede ser, vamos a ver si quieres a que la hamburguesa sea única. Así que eso es lo que espero yo como jurado de lo que estén ofreciendo ustedes. Pero igualmente es un placer que estén acá y compartir todos esta competencia federal que armó Rodo, que no sé qué hizo. Nos vemos en un rato, ¿parece? Perfecto, maestro. Gracias. El campo del sur. Veo bolitas, o sea, estás desmayando. Estaba desmayando, sí. Bueno, estamos sufriendo. ¿Cómo es el nombre de la hamburguesería? Caos. Caos. Sí, Caos. Caos Burger. ¿Por qué Caos? Oh. No me digas el Super Agente 86 porque me muero. No. Viene la teoría del cosmos, de... Ah, ok. Del desorden de nuestro propio orden y viene por ahí la... Es una larga teoría. Nosotros es una hamburguesa simple, no quisimos hacer nada muy elaborado, es una cheeseburger, y le dimos una vuelta de rosca agregándole ghee. ¿Qué es ghee? Ghee es una manteca clarificada con un poco más de cocción, cosa que... ¿A la hamburguesa? ¿Qué le ponen? Sí, al medallón, una cucharadita de ghee y después el pan, una cucharadita de ghee, ensamble, tiene estrella morada y una salsa nuestra de la casa en Steve Cow. Me interesa, tremendo. Bahía Blanca, estamos acá con la gente de Mad Burgers o Mad Aztecas. Mad Burgers. Mad Burgers de Bahía Blanca. Cuéntenme la hamburguesa que están presentando. Dijimos la Crunchy Doble, que es la hamburguesa que más vendemos. La hamburguesa que más venden en Bahía Blanca. Así que la gente es fanática, tiene dos medallones de carne, una pinta de cheddar por medallón, cebolla crispy, panceta ahumada y salsa de la casa arriba y abajo, que es como una salsa nightland, pero le damos nuestro toque, y un pancito también nuestro. Bien, y cuéntenme un poco de Mad, ¿hace cuánto que están ahí en Bahía Blanca? Es muy, muy reciente todo el proyecto. Llegamos... ¿Reciente? ¿Estamos hablando de qué? ¿Un año o dos años? No, mucho menos. El 16 de diciembre arrancamos a vender en la casa de él, por delivery takeaway. Todavía no tenía ni local. No tenía local. El 17 de enero, un mes después, alquilamos el local. Sí. Y hace una semana abrimos el local. Así que estamos a las corridas. A las corridas recién. Y la apertura están corriendo. Sí. Corriendo, pero bueno. Bueno, vamos a probar. No, ahora no puedo, no tengo permitido probar. Ahora no puedo ni oler la hamburguesa ahora, pero vamos a probarla y vamos a darle la devolución. La esperamos. Lo que estoy diciendo a los chicos, lo que estamos buscando, creo que la mayoría del jurado, es algo que nos haga sentir algo. 20 minutos para los que tienen tickets para cantar la hamburguesa de dos. La hamburguesa de dos, que si no la que sea algo primordial, o sea, que sea algo particular, personal, que tenga personalidad la hamburguesa. Claro, sí. Que sea algo que nunca probaste o que sea distinto. Ah, definitivo, me parece bien. Bueno, acá Mad representando a Bahía Blanca, también en el Burger Palooza edición 2023. Gracias, chicos. Gracias a vos. Pensando, hablando con los chicos acá de todos los lugares que vienen del interior del país, lo lindo de esto, uno no puede evitar sentir que está ante el nacimiento un poco de algo. Lo que uno ve en Estados Unidos hace 50, 60 años, los lugares que estaban naciendo ahí y las particularidades que tenía cada zona, bueno, ojalá pase eso acá con la hamburguesa, ojalá que cada uno de esos lugares o cada una de esas hamburgueserías encuentre medio su perfil, su personalidad, su cosa distintiva, que tiene que ver con el lugar, con el background que tienen y todo, y se hagan hamburguesas que tengan algo en particular que a uno le guste probar y que sean distintas unas de otras. Ojalá que pase eso. Okay. ¿Qué pasa, Rodocámara? Estoy trabajando, mirá cómo trabajo, ¿Vos qué estás haciendo? Mirá esto lo que estoy haciendo yo. Estoy probando todas las hamburguesas. ¿Sin cuánto no subo un video este chat? No lo escucho. En este caso tenemos la Fui, lo que es él. La novedad de la versión de Dog en la... ¿Cómo se llama la competencia de...? Pan de pretzel. Pan de pretzel. No, no tiene un nombre. No tiene nombre. Burrepalooza edición 2023. Pan de pretzel. Voy a poner este lado así no molesto. Quiero ver la cara de Santa del producto. Sí. Dog, hamburguesa a la parrilla de gas. ¿Están observando? Sí. Bien, voy. Para quien sabe más de hamburguesas, está todo reclamando. Me dijo Tommy que te diga que... Saladita. Que
El pan de fresa a mí me encanta, hace mucho no comía un pan de fresa, una hamburguesa con pan de fresa es muy buena. El sabor distintivo de dog, en este caso, está la plancha, no tiene el sabor de la parrilla, pero hay algo en el medallón, en el blend, que se nota que es dog, no sé cómo explicarlo. Me encanta. Muy buena. La versión de Arredondo, un lugar que disfruto muchísimo, ya la de todo el mundo sabe. Mi lugar, uno de mis lugares preferidos de la ciudad. Y esta es la versión de Arredondo que presenta una cosa muy simple, la Royal. Doble carne, cheddar, pepino, cebollita y tiene una salsita, creo, ketchup y mostaza, no lo recuerdo. Arredondo. Si nunca fuiste y nunca probaste los buñuelos de Arredondo, te estás perdiendo de una de las mejores cosas de la ciudad. Royal de Arredondo acá en el Burger Palusa 2021. La hamburguesa de Arredondo, simplemente la hamburguesa de Arredondo. Seguimos en Burger Palusa. Los chicos acá están degustando. ¿Qué hamburguesa es esta que están comiendo? Esta es la de Cabo. La de Cabo. Buena. No me lo digas. Seguimos acá en el Burger Palusa, versión 2023. Pasaron varios eventos, estuvimos cocinando ahí arriba, estuvo California haciendo una masterclass de pan. Ahora está Canfa, lo que escuchan ahí es Canfa con Rodo hablando de carne. Y en breve, en un rato, se viene la votación del jurado. La gente todavía está degustando. Esto sigue, todavía tenemos un ratito más. Un poco cansado, ya golpeado. Me empieza a jugar un poco el cansancio de estar parado, pero la gente lo está disfrutando mucho del evento, está colmado de gente, así que estamos muy contentos. Un placer que esto que se arma acá, Tucumán, Tierra del Fuego, es un flash. Encontrarnos todos acá y charlar un poco de lo que es la cultura hamburguesera con ellos, la verdad que es muy lindo, así que muy contento. Bueno, acabamos de terminar la votación de, ya estoy casi sin voz, la mejor hamburguesa de la competencia federal, o sea, los chicos que vinieron del interior. Claramente hubo un ganador, muy diferentes, muy buen nivel todas, pero una se destacó más que el resto y eso fue lo que votamos. El jurado estaba Maxi Canfa, estaba Franco Califón, Rodo Cámara, quien les habla, Burger Kid y alguien de Micro. Ahí está Rodo cerrando. Me despido desde aquí. Esto sigue porque el Burger Palusa sigue. Pero yo me despido de todos ustedes. Suscríbanse al canal si no lo hicieron. Nos vemos en algún otro video aquí en el canal de Sandras. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Yo sigo disfrutando acá con amigos, con gente conocida, con gente de la cultura hamburguesera. Para cerrar después a todo ritmo con algún número musical que Rodo ha preparado. No él, sino un grupo. Y nosotros nos vamos a encontrar en algún otro episodio aquí en el canal de Sandras. Saludos.